de ciencia y espíritu, y de los espíritus estupendos y maravillosos de hombres y mujeres que andan dando vueltas por la sala, y los que no vemos que también están. Pero si alguien nos toca en un momentito determinado en el hombro, podéis volver la vista hacia atrás y seguramente lo escucharéis telepáticamente un hola simpático de seres que se percibe. Estamos desviándonos, porque lo que hay que hacer es presentar a este gran hombre, capaz de escribir historias a través de sus estudios de historia, antropología, documentales y tantas cosas que nos van a ayudar un poquito en ese grado de evolución, porque dicen que los humanos hemos venido a este planeta a evolucionar, muy distinto a pegar un salto cuántico, tan de moda la cuántica. Un antropólogo como él, estoy seguro que se ha perdido más de una vez en la antropología urbana, aunque él va a contar una historia como contarían los maestros que han vivido en la universidad de la calle. Dicen, todos somos Juan Tenorio, Cicampeador, y el otro, ¿cómo se llamaba? Don Quijote. Estamos en España. Le preguntaré a José Ortega si esos tres arquetipos de personas son acoplables o no, o se pueden transferir a otros seres de otras dimensiones o seres de otros lugares de este país. ¿Somos Quijotes? ¿Somos Tenorios? Somos Quijotes, pero casualmente está muy bien la pregunta. José Ortega. Sí, está muy bien la pregunta. Muy bien. Porque aparece, Alonso Quijarro apareció hoy. Bueno, pues, buenos días, muchas gracias a Miguel Celades por invitarme a este Congreso de Ciencia y Espíritu en Peñíscola. Y me gustaría empezar con una pequeña encuesta para ver si alguien sabe cuál era la fruta que Eva le dio a Adán en el paraíso. ¿Alguien sabe qué fruta era esa? Manzana, pero bien. ¿Eh? ¿Pero allí? Manzana, ¿no? La manzana. Sí. ¿Más votos a favor de la manzana? Ahumada. En el libro del Génesis no se habla de ninguna manzana. Ni era una manzana, ni es probable que fuera una manzana. ¿Por qué motivo estamos convencidos, desde la pintura del Renacimiento del siglo XVII hasta la publicidad de nuestros días, de que lo que Eva le dio a Adán era una manzana? Pues porque cuando la Biblia llega a Europa, en el suelo europeo lo que había era una profunda tradición popular y folclórica presente en los cuentos populares, en los mitos, que asociaba la manzana con la inmortalidad. Posiblemente el caso más clásico es el mito nórdico del robo de la manzana de oro, que estaba bajo la custodia de la diosa Idun. La diosa Idun tenía como única función custodiar la manzana de oro, porque los dioses del panteón nórdico no eran inmortales por sí, sino porque comían de esas manzanas. Hay un episodio en el cual el dios malo, Loki, roba las manzanas de oro y los dioses comienzan a envejecer. De manera que hay un mecanismo subconsciente por el cual, cuando nos han dicho un fruto que había allí que estaba prohibido, que era sensacional, etc., pues manzana, 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 manzana. Pues nunca hubo ninguna manzana. La segunda cuestión de la encuesta es si podía ser de buen gusto, o si podía ser más bien una macarrada, el coger un bote de pintura y darle una mano de pintura a una escultura griega clásica, para dejarla como esta, por ejemplo. ¿Eso estaría bien? ¿Eso es artístico o eso es una salida de tono? Lógicamente todos pensaremos que cómo se nos va a ocurrir es darle una mano de pintura a la escultura clásica, los frisos del Partenón. La escultura griega clásica era polícroma y tenía pintura y tenía su color plano. Con el tiempo esa pintura se perdió y en el Renacimiento ya no había esa pintura. Y cuando Miguel Ángel hace Moisés y el David y la Piedad, es que ni se le pasa por la imaginación el coger un pincel y mira que sabía pintar y darle pintura a las estatuas. Y a partir de ese momento se conforma un patrón cultural también erróneo, de forma inconsciente, según el cual es de buen gusto que esas obras de arte sean así como las vemos, sin pintura, pero en realidad eran polícromas. Otro error histórico. Y la tercera pregunta de la encuesta
Es el cuento popular, el tipo de cuento maravilloso, como Blancanieves, todo el mundo conoce Blancanieves. Si alguien sabe en qué momento se origina el cuento popular, en qué momento empiezan a contarse los cuentos. Porque vemos que en los libros se representan los personajes con ropajes del siglo XVIII, del siglo XVII. En realidad los cuentos populares se originan en la prehistoria y contienen un río de información antropológica bastante descubierto, especialmente en el ámbito académico, que es la única fuente de información que realmente podemos tener sobre el modo de comportarse y de pensar de las sociedades primitivas sin cultura escrita. Todo esto quiere decir que los patrones culturales del pasado, los mitos y los símbolos, no son piezas de museo que están archivadas y guardadas en un armario, sino que son unos elementos vivos que nos influyen, que nos actualizan, que nos informan y que nos condicionan. Unas veces nos condicionan de forma correcta y otras de forma equívoca, como hemos visto. Y posiblemente el mejor exponente de cómo funciona esto en el nivel de la psicología individual es Carl Jung, que se refería a la función de los sueños, explicando que el subconsciente nos habla durante el sueño. De la misma forma que hay gente que piensa que el sueño es el recuerdo de un viaje astral, pues lo que decía Carl Jung es que el subconsciente, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, lo capta todo, lo aprehende todo. Todo lo que olemos, escuchamos, lo vemos, todo lo que nos entra por los sentidos, queda al 100% archivado en el subconsciente, cosa que no nos pasa a nosotros en el nivel consciente del yo. Y la consecuencia es que el subconsciente tiene más información que nosotros y por lo tanto tiene más criterio para elaborar un análisis de lo que está pasando y para formular opiniones, o establecer criterios de conducta, y durante la noche pues nos habla en un monólogo que hace. Y lo interesante es que ese monólogo tiene lugar a través de un lenguaje de símbolos que coincide con el lenguaje de símbolos del mito primitivo y de la religión primitiva. Y hay aquí uno de los grandes misterios de la historia de las religiones, que es la universalidad de este lenguaje de símbolos. Pues bien, esta historia empieza en Sumer, en el cuarto milenio antes de Cristo, en la orilla del Golfo Pérsico, con la cultura sumeria, que es una cultura que nadie sabe de dónde aparece, de dónde sale. La lengua sumeria no pertenece a ninguna familia lingüística y los sumerios tenían este aspecto, se llamaban a sí mismos el pueblo de la cabeza negra, lo cual nadie tiene ni idea de qué puede significar, y en Sumer nace tanto la escritura como la agricultura a gran escala, como la ciudad. La función de la escritura, el motivo por el cual se inventó, es para establecer una estadística y tener una cuenta de los depósitos de cereales en el templo, que estaban a cargo de los sacerdotes. Lo que sucede es que una vez conocida y una vez usada la escritura, empezó a utilizarse para otros fines, como por ejemplo plasmar himnos religiosos y los mitos del país. Y así nació la primera literatura también. Y resulta que en Mesopotamia nace la primera obra literaria de la humanidad, que es el mito de Gilgamesh, que al mismo tiempo es una obra que tiene la rara cualidad de ser una obra en completa, en un proceso inacabado de reescritura a lo largo de por lo menos 6.000 años. Este Gilgamesh es una representación, posiblemente de un cilindro sello acadio. Gilgamesh es el rey de la ciudad de Uruk, no es ahora cuestión de contar toda la historia, pero es un personaje muy peculiar, porque en el seno de una cultura primitiva, donde la literatura y la literatura religiosa, sobre todo, no hace más que repetir la certeza sobre cómo está conformado el universo, Gilgamesh es un hombre como nosotros, es un hombre que duda, es un hombre que tiene miedo, siente ansiedad, por algo tan humano como la frontera, como la muerte. Siente que va a morir y experimenta la necesidad de rebelarse contra ese destino fatal, y entonces hace un largo viaje en búsqueda de la inmortalidad. Y esta conferencia tiene que ver con el sentido que tiene ese viaje. De manera que hay
Una de las historias que se contaban sobre Gilgamesh, porque al principio había varios cuentos sueltos con aventuras con un personaje común, es precisamente Gilgamesh y el diluvio universal. Todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, que la historia de Noé y del arca de Noé y todo esto del Génesis es una copia de un relato muy anterior, mesopotámico, el relato es un cuento sumerio llamado Gilgamesh y el diluvio universal. Y al principio, lo que nos encontramos en Mesopotamia son cuentos transmitidos, como he dicho, por tradición oral. Este señor, Amir Aiwan, es un director de cine iraquí, que es el que hizo Zaman, el hombre de los juncos. Y este estaba un día en España, y a su distribuidor en España le dice: vete a la librería que te quiero enseñar un libro. Y se fueron a la librería y localizaron una novela que se llama Gilgamesh y la muerte, que luego hablo un poco de ella. Y le interesaba particularmente el personaje de Gilgamesh, aparte de porque es de su pueblo, porque todavía hoy, todavía a estas alturas, a este señor, su abuela, cuando era pequeña, le contaba cuentos, que eran los cuentos con las aventuras de Gilgamesh. Y estos son los cuentos que, cuando se inventa la escritura, pasa a ser redactados por escrito en tablillas cuneiformes. Y cuando la primera etapa de la cultura sumeria declina y pasan a ser dominados por los vecinos del norte, por los acadios, con Sargón de Acadé, que es este señor, Sargón de Acad, el rey mítico, que da paso al reino de Acad, estos sí eran semitas, con una lengua semita clara. En esta fase sucede algo muy peculiar, ya es que hay un escriba que tiene el inmenso talento de coger, no todos, pero sí muchos, de los relatos sueltos sobre las aventuras de Gilgamesh y compone con ellos un gran poema en 12 tablillas, que es esto, esto es la cara más conocida del mito de Gilgamesh. Es un gran poema en 12 tablillas en donde se crea la gran épica de Gilgamesh, el poema de Gilgamesh, que luego tuvo versiones de lenguas babilónica, asiria, que son también todos estos semitas, pero también en lengua hitita. Los hititas eran un pueblo de lengua indoeuropea, no semita, que habitaban en la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía, y esto demuestra la inmensa popularidad que tuvo la aventura de Gilgamesh en búsqueda de la inmortalidad. En el siglo XIX se consigue traducir la escritura cuneiforme y se descubre en Nínive, la capital de Asiria, la biblioteca de Surmanipal, en donde aparecen las primeras versiones del mito de Gilgamesh. Y en la segunda mitad del siglo XX se reinicia el proceso de reescritura del mito de Gilgamesh, porque hay unos cuantos autores que se dejan seducir por el mito y entonces escriben novelas sobre el personaje, en algunos casos completando con cosas nuevas que no existían en las tablillas mesopotámicas. Esta es una de ellas. Este es un Roald Silverberg, que es un clásico de la ciencia ficción, que escribe Gilgamesh el rey. Harald Braim en Alemania escribe El león de Uruk, que es una historia en la cual incorpora una infancia y una juventud de Gilgamesh, que eran cosas que no había en las tablillas mesopotámicas. Y que yo sepa, la única novela que hay escrita en castellano es Gilgamesh y la muerte, que la escribí yo y se publicó en el 90, se reeditó en el 95. Y con esta historia yo lo que intenté fue sobre todo rellenar de contenido el viaje, porque hay muchas lagunas, hay muchas líneas perdidas, las tablillas cuneiformes, sobre qué es lo que sucede durante ese viaje. Y yo así pues escribí esta novela y con algún cambio o con alguna aportación que la explico luego. Ahora explico por qué lo que significa el tablero. La cuestión es que lo importante es el viaje. Cuando Gilgamesh inicia su viaje hacia el monte Nisir, donde estaba Siusudra, el hombre inmortal, le dicen: no vayas para allá, está muy lejos, es peligroso, y además ese viaje solamente lo ha hecho Utu, el patrón de los caminantes. Utu, apodado el héroe, casualmente. Utu es el dios del sol, el sumerio. Esto es un cilindro sello que representa al dios Shamash, que es la versión acadia de Utu, dios del sol. Y vemos que le salen unas llamas de los hombros, indicativo de que efectivamente es el dios solar y está saliendo de un agujero en la tierra,
Ese agujero es por donde sale el sol en el extremo oriental después de haber estado circulando por el mundo inferior. Y esto nos indica, nos da un primer indicio de cuál es la derrota que sigue Gilgamesh, cuál es el rumbo que sigue. Está siguiendo un rumbo igual que el del sol, de oriente a occidente, está imitando al sol y se está transformando en cierto sentido pues en un héroe solar. Y esta animación, que a lo mejor ahora sí que entra, vamos a probar. Y mientras aguardaba, cayó en la cuenta de algo. El viento le había dado vida cuando su padre, Lugalbanda, conoció a su madre en la cima de una colina. Ahora otra presencia transformada en viento lo llevaba al sepulcro, rumbo a la isla de los bienaventurados. Y su cuerpo estaba desnudo, desnudo otra vez, para entregar su existencia con la misma pobreza y sencillez con que la había recibido. Hay una noticia de Robert Graves, yo no lo he leído esto en ningún otro sitio, pero dice que hay una versión del mito de Gilgamesh en el cual se cuenta que va buscando el monte Nisir rumbo occidente navegando en un caldero por el mar. Y otro que le pasa algo parecido es un héroe que se parece mucho a Gilgamesh, Heracles. Heracles. Quiero decir que hay trabajo que vincula a Gilgamesh con Heracles, porque buscan una correspondencia entre el mito de Gilgamesh en 12 tablillas y los 12 trabajos de Hércules, de Heracles, donde además hay elementos del zodíaco. Bueno, por ejemplo, Gilgamesh tiene que ver, se encuentra con los escorpiones, etc. Una cosa un poco más complicada de explicar. Y entonces interpretan estos 12 trabajos como el viaje del sol a través de las constelaciones del zodíaco. Pero en todo caso, uno de los trabajos de Hércules fue robar el ganado rojo del rey Gerión, el rey que tenía los tres cuerpos, tenía tres cuerpos en uno, y vivía en la isla roja de Eritia, que cuenta Apolodoro que se encontraba delante de las columnas de Hércules y en algún lugar de la península ibérica. Entonces, el relato que hace Apolodoro del viaje de Heracles en busca del ganado rojo es un poco amanerado y tiene muchas intrusiones literarias, pero lo cuenta así: iba caminando y hacía mucho calor. Y entonces se enfada con el sol y se pone a tirarle flechas al sol, tan enfadado como estaba. Y el dios del sol dice: ¡olé! ¡Un machote! Se ve complacido por la arrogancia del héroe. Y entonces el dios del sol, Helios, le presta su copa, la copa del sol, una copa dorada, para que en adelante haga el viaje navegando, como podemos ver aquí. Y hay también algunas representaciones de Apolo, que es otro dios solar griego, también navegando en un caldero. Evidentemente con la misma derrota. Hola, de oriente a occidente. Esto es el papiro de Turín, el más famoso papiro egipcio, que contiene un conjunto de fórmulas mágicas que se enterraban con el punto egipcio en la tumba para conseguir la finalidad triple: primero, que el difunto juntar a sus miembros y se levantara de la tumba; segundo, para que pudiera abrir la tumba; y tercero, para que pudiera cumplir el complicado, difícil e inseguro camino hacia el paraíso, que tenía muchos nombres, pero casualmente uno de esos nombres es la isla de las brasas, la isla del incendio. Hay un poema de Antonio Machado en el que dice: en el horizonte quedaban aún algunas brasas. La imagen poética remite lógicamente al crepúsculo, y es lo más parecido que nos podemos imaginar, la isla del incendio, la isla de la brasa, a la isla roja, la de Eritrea, que era un lugar que estaba también en el extremo occidental del mundo. El papiro de Turín es el libro de los muertos, todo el mundo ha oído hablar de él, y cuando el difunto conseguía levantarse de la tumba, lo que hacía era que se unía a una curiosa procesión de almas en pena, o no en pena, no lo sé, que se llamaba la comitiva de Osiris, y que tenía como misión seguir a la barca de oro, del dios del sol, en su camino de oriente a occidente en busca del reino occidental. Osiris no es un dios solar, es un dios que representa la resurrección a través de la muerte y la vuelta a la vida del cereal. Es un dios que está muy vinculado a la religiosidad popular en Egipto, y es un dios muy parecido
a Jesucristo mismo. Hay por ahí una tesis doctoral muy interesante que dice, que explica, pero muy bien explicado, cómo la historia de Jesucristo es una copia del mito de Osiris. Y de hecho los egipcios, la religiosidad más popular y más pegada al suelo, decía: como Osiris murió y resucitó, así también nosotros moriremos y resucitaremos. Pero el dios que llevaba la barca solar era el dios solar. Entonces el difunto egipcio pues está haciendo exactamente la misma cosa que los héroes de los que hemos comentado, que es un viaje de oriente a occidente en busca del gran momento de la consumación en el extremo occidental. Bueno, pues yo he estudiado todo lo que he podido los cuentos populares, y una vez escribí un artículo en una revista de arqueología en el cual yo sostenía una teoría que es mía, y me puedo equivocar, pero lo que yo pienso es que en muchos casos lo primero que se escribió, lo primero que se inventó, lo primero que se contó fueron los cuentos populares, y de algunos cuentos populares se han fabricado algunos mitos. Y en concreto, yo, en una recopilación de cuentos que hice en su momento, encontré uno que luego vi que estaba en la colección de los hermanos Grimm y estaba dispersado por bastantes partes en Europa, que es el precedente, es la materia prima de la que luego salió el mito de Isis y Osiris. Bueno, pues en el cuento popular, del tipo cuento maravilloso, la esencia de esta narración es siempre el viaje. Siempre hay un viaje en el cual, aunque en el cuento popular no hay nombres propios, ni de personajes, ni de lugares, al héroe, al personaje que camina, le dicen al principio: tienes que ir al borde del mundo, tienes que ir al más lejano de los países. Siempre se describe el reino encantado, la meta de ese viaje, como algo extraordinariamente lejano. Y hay algún cuento suelto de la colección rusa de Fanasiev en el que se dice que ese reino está en Occidente. Pero normalmente no hay pistas. Y aunque no hay pistas, sí que hay alguna referencia simbólica muy curiosa y muy graciosa que vienen de la colección rusa también, porque al héroe le dicen: coge un novillo de lana, échalo a rodar y síguelo. Ese novillo de lana es una elaboración simbólica del sol. Y hay un cuento en concreto en el cual le dicen: lanza el ovillo tres veces y llegarás con cada vez a un reino, que son el reino de cobre, el reino de plata y el reino de oro. Este camino triple del sol es algo clásico justamente del mito egipcio, porque el mito egipcio, el camino del sol, también se divide en tres. El sol es Kepri, el escarabajo de oro, cuando asciende al cielo. Es una imagen muy afortunada, porque el escarabajo vive debajo de la tierra, hace agujeros, y sale del fondo de la tierra, lo mismo que hemos visto que salía del fondo de la tierra el dios Utu, o el dios Amás, y entonces extiende sus alas y sale al cielo. El sol es Ra, en la plenitud de su poder, en el cenit, y es Atum, el sol de la tarde, en el decaer del sol, cuando se encamina al reino encantado, al paraíso final, donde se mete para caminar durante las 12 horas de la noche, debajo de la tierra. Y Atum es representado como un caminante que se apoya sobre un báculo, porque se supone que está fatigado de tanto caminar. Por cierto, que este Atum es la versión del dios sol que eligió el faraón Akenatón para fundar en él su reforma religiosa, que le cambió las funciones, la forma y todo lo demás. Atum. Bueno, pues muy bien. Aquí vemos dos imágenes en las cuales a la izquierda tenemos al dios Utu, a este ya lo conocemos, está saliendo por un agujero, y a la derecha lo que vemos es a un guerrero Nuba del Sudán que está entrando y saliendo por un agujero. Esas dos imágenes tienen cierta semejanza y cierta desemejanza. Los dos están saliendo de un agujero, pero la diferencia es que el Utu está haciendo un viaje en el espacio desde A hasta B. Ya sabemos que es de oriente a occidente, bla, bla, etc. Y el guerrero Nuba lo que está haciendo es una ceremonia de iniciación a la edad adulta. Entonces está pasando por un agujero, pero no va a ningún sitio. Está haciendo un viaje en el tiempo. Ese viaje en el tiempo le lleva a su propia maduración como persona,
porque antes de pasar por el agujero es un chico, es un joven, y cuando ha salido y ha cumplido el rito de paso, es un guerrero, es un adulto, está perfectamente integrado en la comunidad como ciudadano. Y esto tiene mucho que ver, o tiene todo que ver, con lo que yo quiero contar de lo que significa el viaje del héroe. De hecho, hay algunos cuentos populares que también definen la entrada del Reino Encantado a través de un canal angosto, y aquí tenemos un canal angosto en el viaje en el espacio y tenemos un canal angosto en el viaje en el tiempo. Vladimir Prok es un ruso, un estudioso del cuento popular, que además de darnos toneladas de información buena sobre los contenidos antropológicos del cuento, aplica la lingüística estructuralista al análisis del cuento, de la estructura narrativa del cuento popular, aislando una serie de conceptos, una serie de funciones, que son muchas más de las que hay aquí, pero que he elegido estas porque son las que me interesa comentar. Pues hay un momento de una separación en el que el héroe abandona el hogar y se pone en el camino. El héroe se encuentra con unos personajes a los cuales les hace determinados favores. Por ejemplo, el cuento español es muy, muy tradicional, que haya tres animales, que son un zorro, una hormiga y un águila, que se están disputando una carroña, y entonces el héroe hace de árbitro y reparte esto para ti, esto para ti, esto para ti. Le quedan muy agradecidos. Después, este favor le es devuelto en otro momento del viaje. Por supuesto que el héroe tiene que pasar por el bosque oscuro, tiene que perderse y tiene que sentirse solitario, y por fin entra al Reino Encantado. Bueno, son algunas de las funciones que aísla Vladimir Prok en esta publicación, que es La morfología del cuento, en el cual, como digo, aplica ese análisis estructuralista al esquema narrativo del cuento popular y llega al extremo de expresar un cuento popular mediante funciones simbólicas, en donde cada una de estas funciones simbólicas pues es uno de los elementos al que me refería, que si la separación, que si la partida, que si el falso héroe, que si el donante mágico, que si el antagonista, etc. Esto es lo que hace Vladimir Prok. Y aquí tenemos a Bruno Bettelheim, que es un psicólogo austríaco, es un judío superviviente del campo de exterminio de Dachau, que sin embargo se suicidó en 1980, pero antes de eso nos dejó una clave muy importante para decodificar un contenido oculto en el cuento popular. Y ese contenido oculto es realmente simple, es muy simple. Y es que el cuento popular, que nos describe un viaje del héroe, de un personaje joven, en busca de un imposible, está relatando en realidad un viaje en el tiempo, que es lo que le pasaba al de Bruno Nuba. El cuento, maravilloso, cuento del viaje, es una metáfora, es una imagen, es una alegoría. Cuando se nos dice que el héroe va al Reino Encantado, lo que se nos está diciendo es que el joven se encamina hacia su propia madurez, que el adolescente ha iniciado el camino, está cubriendo el camino hacia la edad adulta. Y tomando más o menos las categorías que había dado Vladimir Prok, pues por ejemplo, lo que cuenta Bruno Bettelheim es que el héroe tiene que irse de casa el niño, tiene que irse de casa muy joven. Y a menudo el protagonista de los cuentos no es solamente un hombre o una mujer muy joven, sino que además es el menor de tres hermanos. El hermano mayor intenta la aventura, fracasa, el segundo fracasa, y el pequeño es el que tiene éxito. ¿Por qué? Porque los cuentos populares tienen como misión afianzar la autoestima del niño para impulsar el camino de la vida y hacia la aventura de la vida. Y es el menor, es el pequeño de la familia el que necesita que le empujen más y que le convenzan más de que no es un inútil, de que no es un niño chico incapaz, sino que lo puede hacer y lo debe hacer. Nos dice también el cuento que tenemos que hacer el bien desinteresadamente, y el Bruno Bettelheim lo incorpora como un código a la vida: haz el bien desinteresadamente, porque te va a volver, te va a ser devuelto, duplicado en algún momento del futuro, posiblemente cuando más lo necesitas. El bosque oscuro del cuento popular representa las crisis personales y estos momentos de duda, de desorientación que tenemos, en los cuales creemos que no somos capaces de nada y que nuestra vida es un fracaso, y ahora hablo un poco más de ese tema.
Y finalmente, cuando Areo entra en el Reino Encantado, en el Castillo del Diablo, en el Palacio de la Princesa, en el Castillo de Irás y no volverás, es que ha entrado en la edad adulta. Es que se han terminado las certezas, las incertidumbres, mejor dicho, se ha terminado la ansiedad, se han terminado las dudas del niño que no sabe quién es, porque cuando tienes 16, 17 años tú no sabes quién eres, tú no sabes quién tienes dentro. Te tienes que tantear, te tienes que explorar y te tienes que probar. Y no terminas de tantearte y de probarte hasta que no alcanzas esa edad adulta y alcanzas la serenidad de la maduración. Lógicamente, cuando el héroe del cuento va a empezar su aventura y le dice que tiene que ir al más lejano de los países, esto es una perfecta metáfora de la aventura que le espera al adolescente en búsqueda de la madurez. Porque, ¿qué puede haber más lejano psicológicamente para un niño que verse a sí mismo fuera de todas las dudas y en posesión de todas las certezas, vamos, como son sus padres, ¿no? Esto es lo que sucede con el cuento popular. El bosque oscuro posiblemente es el al que se refería Dante en el primer capítulo de la Divina Comedia, cuando decía: en medio del camino de nuestra vida me encontré con una selva oscura. Y yo pienso que estas crisis personales, bueno, como he dicho, el cruce de este bosque donde el héroe del cuento se pierde y cree que no va a salir nunca de él, que nunca va a encontrar la salida ni la solución, es una metáfora del sufrimiento personal, del dolor personal, del sentimiento de fracaso que casi todos hemos experimentado en la vida. Yo creo que hay una falta de conciencia sobre el significado de las crisis personales y del dolor humano, porque generalmente se considera que es algo total y absolutamente inútil. Yo creo que no, por un motivo muy sencillo y muy simple. Es que si tú has sufrido, eres capaz de contactar con el sufrimiento de los demás, de ponerte en el lugar de los demás y de ayudar a los demás, que es en lo que consiste esto. Eso es lo que consiste esto, porque a estas alturas yo creo que ya estamos convencidos de que el fin de la vida de cada uno de nosotros es convertirnos en héroe, pero eso no lo puede conseguir cualquiera, por lo menos si no se pone anímicamente en el lugar de los otros. Quiero poner un ejemplo. Yo estaba trabajando hace muchísimos años en una oficina y había dos señoras en esa oficina que habían entrado a trabajar antes de los 20 años y tenían más de 60, y no tenían familia, dos hermanas. En esa época ya había crisis económica, era el 84. Y entonces aparece en prensa que un trabajador desempleado se había ahorcado. Se había suicidado. El comentario que hicieron estas dos hermanas fue particularmente duro. Mira el tiempo que ha pasado y me acuerdo. Ellas dijeron: tiene mucho cuento. Tiene mucho cuento. Esto es lo que dijeron las hermanas. ¿Esto qué significa? Estas hermanas nunca jamás en su vida habían tenido que preocuparse por encontrar trabajo ni por haber perdido el suyo, ni por mantener una familia, porque nunca habían tenido familia. Y esto creo que es un ejemplo, entre otros muchos, de cómo las personas que no han experimentado esas crisis personales y ese sufrimiento personal tienen enormes dificultades para ponerse en el lugar de los otros, auxiliarlos y ayudarlos. No quiere decir que no sean excelentes personas y buenos ciudadanos, pero yo creo que les falta ese punto para alcanzar el ideal del que estamos hablando aquí, que es el ideal del héroe. Porque lógicamente, si queremos tanto hablar del héroe, uy, como me gusta el héroe, tenemos que perfilar un poco en qué consiste. Y no es el héroe el que va al gimnasio, no es el héroe el que tiene bíceps ni el que pega mamporros, sino el que sirve. La esencia del héroe es servir y ponerse en la situación anímica del otro. Y para eso creo que hace falta pasar por el bosque oscuro, porque pasar por el bosque oscuro es justamente lo que te permite ponerte en la situación anímica del otro. Hay una diferencia entre estar viendo el telediario mientras me como dos huevos fritos
y estoy viendo cómo a los negros del centro, a los niños negros del centro de África se lo comen las moscas y decir, uy, qué pena, esto está muy mal, y sentirlo. Y ahora, pues lo que hemos hablado del ingenioso Hidalgo, Alonso Quijano, yo pienso que Alonso Quijano, que tiene muchas virtudes, pero Alonso Quijano era un señor que se había pasado aparentemente la vida sin pegarle un palo al agua leyendo novelas. Y tenía una obsesión, que era la obsesión de parecerse a los héroes de las novelas que él leía, y repetía continuamente el ideal de conducta de auxiliar a los desamparados y proteger a las viudas, que debían ser un prototipo de personas desamparadas en el siglo XVI. Pero es que él no lo sentía, porque no conocía a ningún desamparado ni ninguna ayuda. ¿Quién va a conocer si estaba todo el día leyendo en su casa? Esto era una pose, esto era un ideal egocéntrico que él tenía, que decía, no, yo me quiero parecer a Madrid de Walda, porque fíjate que me gusta. Pero este no podía haber llegado nunca a encarnar el prototipo del héroe, justamente porque le faltaba eso, porque le faltaban las crisis personales, porque le faltaba el bosque oscuro. Bueno, pues a la hora de saber si estos criterios, si están implícitos, si están presentes y escondidos, pero al mismo tiempo visibles en el cuento popular, son buenos o malos y son dignos de seguir, o no son dignos de seguir, tengo que tener en cuenta, aunque es muy difícil, imposible, saber cómo funcionaba una sociedad prehistórica donde nacieron los cuentos, porque es una sociedad sin escritura. Sin embargo, sí que sabemos cómo funcionan los primitivos actuales que viven en el Paleolítico, que más o menos sería de una forma parecida. Pues son sociedades en las cuales no se sabe lo que es el suicidio, no se sabe lo que es el psiquiatra, no se sabe lo que es la depresión y no se sabe lo que es la violencia de género. Son sociedades perfectamente estructuradas con un patrón común de valores y donde todo el mundo sabe cómo se tiene que comportar y donde cada uno puede experimentar la seguridad psicológica que se desprende de pertenecer a un grupo que mantiene los mismos ideales. Y nosotros no tenemos eso. No tenemos eso. Tenemos un dogma que es ficticio, que es mentira, que es la libertad, que nos dice, sí, tú eres libre. Nuestra sociedad se caracteriza por la libertad individual, muy estupendo, me satisface. Pero si me dicen, eres libre, no me están dando muchas pistas de cómo tengo que comportarme. Y entonces, yo creo que de aquí se produce una serie de carencias importantes que se ponen a manifiesto con la sociedad tal como la estamos viviendo. Desde luego, los cuentos populares dejaron de contarse después de haber estado siendo transmitidos por tradición oral durante miles y miles de años, en la segunda mitad del siglo XX, cuando se inventó la televisión. Entonces cambiamos de narraciones, cambiamos de mensajes, cambiamos de contenido, cambiamos de ideología también. Y yo no digo que esto haya sido un invento de propósito del nuevo orden mundial para desestructurar la sociedad, pero le viene de maravilla. El primer párrafo del libro de Bruno Bettelheim, no sé cómo se traduce en castellano, yo lo leí en inglés, dice que tenemos que aprender a ser conscientes de nuestra propia vida, que es lo que no le interesa al nuevo orden mundial, por supuesto. Porque si fuéramos conscientes de nuestra propia vida, seríamos conscientes de la mentira que nos rodea, de la matriz y de otras y demás familias. Y entonces podemos hacer una prueba para ver si por casualidad pudiéramos estar cumpliendo con los ideales de la cultura primitiva, con los ideales y los patrones y los criterios que establecieron aquellos sabios primitivos que inventaron los cuentos populares para la evolución del joven a adulto. Se cumple con el criterio de que los hijos abandonen pronto el hogar a los 17, a los 18 años, pues no. ¿Por qué? Porque las condiciones socioeconómicas lo impiden radicalmente y se tienen que quedar en casa hasta edad muy avanzada, todo el mundo lo sabe, el mismo secreto, hasta más allá de los 30 años en algunos casos. ¿Nos han enseñado a ser bien desinteresadamente, como nos cuenta esta sabiduría primitiva? Pues no. ¿Por qué? Porque estamos siendo educados en el marco de un sistema capitalista brutal y deshumanizado, cuyo único criterio básico es la avaricia. Nos están educando en unas directrices que son el egoísmo, la competitividad y el beneficio propio.
A la pregunta de si se entiende hoy el valor del sacrificio y la crisis personal, pues conozco poquísima gente que sea capaz de entender qué significa el sufrimiento humano y de comprender que muchas veces se trata de una crisis para hacernos mejores, para descargar nuestra propia humanidad. Esto es como si fuera un bloque de piedra, y en ese bloque de piedra el cantero estuviera dándole al cincel y estuviera esculpiendo la forma de una figura humana. Ese cincel es el dolor, el sufrimiento humano, es el bosque oscuro. Conozco muy poca gente que sea consciente de esa realidad, y desde luego que yo no quiero por nada hacer una crítica de la juventud, que nos ha dado alguna lección muy importante el año pasado y continúa. Pero bueno, parece ser que la juventud hoy tiene dificultades para asimilar el concepto de la paciencia, de la perseverancia, de la fortaleza, del esperar que va a llegar, que es también lo que se necesita para salir de ese bosque donde nos hemos perdido y no encontramos la salida. Muy bien. Entonces, ¿qué queda hoy? Los cuentos populares empiezan a contarse en el origen de la humanidad y de pronto, raca, por lo menos en las sociedades civilizadas, se interrumpe esto. Y, sin embargo, sí que queda la traza de este concepto, del concepto de la conversión del joven en héroe y el concepto subliminal de que el fin de la vida de cada uno es convertirse en un héroe. Yo me sorprendí mucho un día que hacía un curso de guión de cine y un monitor se sentó y dijo: para saber escribir un guión de cine bien hay que haber leído a Vladimir Prohm, curioso, el ruso, el del análisis estructuralista, porque resulta que la estructura narrativa del guión de cine, planteamiento, nudo, desenlace, pero también todos los conceptos aislados que había dado este señor de que si el héroe, que si la partida, que si la separación, que si el antagonista, todo esto que está en el guión de cine está copiado de la estructura del cuento popular. Está copiado. Esta señora, Linda Seger, es analista de guión en Estados Unidos. Su trabajo consiste en que le dan los guiones, que terminan los guionistas, y antes de que eso se pueda convertir en una película en la que hay que invertir una fortuna, pues ella lo revisa. Es la persona que más sabe de guión en el mundo. Y Linda Seger publica un libro que en castellano se llama Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, que de forma muy sorprendente se parece muchísimo a la morfología del cuento de Vladimir Prohm, porque en este libro va analizando todas las categorías a las cuales se refería Vladimir Prohm, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Yo pienso que sí es cierto que el ideal del héroe, que el ideal del camino del héroe, de la conversión del joven en adulto, generoso, capaz de ayudar a los demás, que es lo que es un héroe, se ha conservado a través del cine. Y se ha conservado a través del cine de aventura, especialmente el cine norteamericano. Pero pienso que en esa conversión se ha perdido algo de calidad, se ha perdido algo importante. Porque claro, sí que es cierto que el cine encarna ese tipo de personaje, ¿verdad? Que se crece a sí mismo, que se multiplica, que se demuestra que es capaz. Pero los cuentos populares no tienen ideología. Y el cine sí, y el cine americano sí. Y más el cine americano de aventura. Quiere decir que yo, aunque no he tenido el placer de ver estas películas, pero pongamos Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5, Rambo 6, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, todos estos pueden encarnar el ideal del héroe, pero me están haciendo un regalo que yo no quiero, también de forma subliminal, que me están colocando una ideología que a mí no me interesa. Entonces, la industria del cine, que maneja una fortuna en dinero, pues no creo yo que sea un sector económico precisamente antisistema. Entonces, no todas, por supuesto, pero muchas de estas películas nos están haciendo llegar unos mensajes ideológicos que a lo mejor no son los que queremos nosotros a través de la estructura del cuento popular, y por tanto yo aquí veo que se ha perdido algo en el cambio. Entonces, aprecio dos procesos paralelos. Uno es este que ahora lo explico un poco mejor, y el otro tiene que ver con El secreto. Yo no tenía ni idea de que existía este libro hasta hace 2 años,
en que llegó a mi mano, me enteré, lo leí, muy bien, muy interesante. Y un día estaba tomando café con mi amigo Manolo Conesa, que es un gran entendido en filosofía, y le pregunté: Manolo, ¿tú qué opinas del libro El Secreto? Y dice: ah, pues es que El Secreto no es más que las siete leyes espirituales, redactado de primera forma en manera del libro, las siete leyes de la hermética. Y tampoco sabía yo lo que era eso, había oído hablar de Mestre y Mefisto, pero bueno. Bueno, el proceso paralelo de deterioro de los valores importantes espirituales que yo veo es este. Aquí tenemos a un personaje mítico que posiblemente nunca existió, Hermes Trismegisto, que deja las siete leyes espirituales, que después viene una autora, una señora, hace un libro con un estilo muy norteamericano y da al gran público una versión deteriorada, una versión de calidad inferior y utilitarista. Digo utilitarista porque en este libro, entre otras cosas, se propone estas técnicas para fines no precisamente muy espirituales, como acostarse con una señora que lee el libro, que lo pone. Y entonces, digamos, que es una versión deteriorada y una versión utilitarista de una gran sabiduría que procede de las fuentes inmensas del manantial de la sabiduría primitiva. Es lo que observo también con el encuentro cultural. Tenemos unos sabios primordiales y anónimos que se sacan de la manga estos contenidos del cuento que son tan importantes para la evolución de un joven, y veo que también hay un deterioro de este mensaje, aunque siga el mensaje, con el cine de aventuras. Esto no hay que ver, esto es otra cosa. Es una serie de televisión que dice, bueno, pues al final he dicho que había un escriba Cadio que había tenido la gran virtud y el gran talento de coger todas las historias sueltas sobre Gilgamesh, no, algunas historias sueltas sobre Gilgamesh, y componer el gran poema en 12 tablillas. Y yo decía, tiene mucho talento, está muy bien. Pero no tenía suficiente talento como para rematar la historia en el marco de este contexto que estoy hablando, que es el crecimiento personal, porque la historia de la épica de Gilgamesh, escrita por este escriba, se resume en un inmenso fracaso, porque llega al monte Nisir y le dice a Ciusuda que quiere que comparta con él el secreto de la inmortalidad. Dice que no puede porque es imposible. La inmortalidad se la habían regalado los dioses después de las aguas del diluvio, habían remitido como un regalo, y se vuelve con la mano vacía. Es lo que hice yo con esta historia, en ese proceso que me refería al principio, de que la historia está continuamente en actualización y en fase de ser completada. Es con respeto a la estructura narrativa y a lo que pasa en Monte Nisir y todo esto, pues fue darle al final de la historia un sentido que tiene que ver con este concepto de viaje al héroe, de crecimiento personal y de viaje interior. Y esto, bueno, el que lo quiera leer, que lo lea, y el que no, pues nos hace una paella en el concepto. Estos son libros de mi estantería: La conexión de Atanasio, Los hermanos de Espinosa en Castilla y León, en Afganistán, pues todo. Tú no te puedes coger a un niño pequeño, no te puedes coger a tu hijo, sentarse a los pies de la cama de tu hijo y decirle una noche: te tienes que ir pronto de casa, con 17 años te quiero fuera de casa. Y a la siguiente noche sentarte a los pies de la cama del niño y decirle: con 17 años te van de casa. Y al día siguiente, y al otro, y así 3 años. Porque el niño se va a creer que no lo tiene. Tampoco te puedes sentar a los pies de la cama de un niño y decirle: niño, tienes que ser bueno. Y al otro día: niño, tienes que ser bueno, porque se va a aburrir. Es que lo matas de aburrimiento. Y tampoco te puedes sentar a los pies de la cama de un niño y decirle: oye, niño, va a haber un momento en tu vida en el que te lo vas a pasar fatal, como lo que decía Serrat: nadie puede impedir que sufran nuestros hijos, pero lo vas a pasar fatal, vas a estar en un bosque oscuro que vas a estar sufriendo, pasándolo mal, y una noche, y otra noche, y otra noche, porque el niño va a tener pesadillas. Pero lo que sí que puedes hacer es sentarte al pie de la cama de tu hijo y coger los cuentos populares donde están implícitas todas estas ideas y leerle los cuentos. Y eso es
lo dice Bruno Bettelheim, que es un psicólogo infantil que propone esto, para que al niño, poco a poco, le vaya calando esta idea, la otra idea, la otra idea, que son las que tienen que conformar con éxito el camino de su vida de niño a adulto. Yo empecé a recopilar cuentos populares con 19 años, después estuve trabajando, estuve estudiando, estuve intentando hacer entrecruzamiento de datos, publiqué un libro de la Universidad de Murcia sobre antropología de los cuentos populares en el 92, y también me senté muchas veces a los pies de la cama de mis dos hijas y les leí estos cuentos. Y yo creo que eso, en parte, ha conseguido que estas niñas, que ya son adultas, sean unos ciudadanos bien integrados y que estén en posesión de un concepto que es Nanlulu, aunque me ha cambiado el tipo de letra. Y con esto termino. Nanlulu es un concepto que procede de la literatura sumeria y que significa el comportamiento digno de un ser humano. Es decir, el ideal del hombre maduro o de la mujer madura, del héroe, de la persona que ya ha adquirido esa seguridad y que dedica todo lo que sabe, toda su creatividad, todo su tiempo al servicio de los demás y al servicio de los débiles y que se tiene en resumidas cuentas el comportamiento digno de un ser humano, pues es el que efectivamente tiene Nanlulu. Yo pienso que, a lo mejor me equivoco, porque yo no tengo nivel para dar lecciones a nadie, pero me da a mí por pensar que el ministro de Educación y Cultura a lo mejor le habla de esto y no tiene ni idea, no sabe ni de lo que se trata. Y entonces yo, para terminar, pues bueno, quiero decir que ya vale de tanto coaching, y ya vale de tanto marketing, y ya vale de tanto instruir a los jóvenes para que se transformen en tornillos de un sistema productivo capitalista, y que no estaría de más pues el echar alguna vez alguna mirada al pasado, y esto es lo que hemos intentado hacer hoy. Gracias.